Ya en la casa me levanto a las 2 de la mañana a hacer mis ventas. Bien, a hacer el peto, papitas, empanaditas. Y me vengo para acá a las 6. A las 6 de la mañana. ¿Acompañada o usted solita? Con el esposo. Él me trae el peto. ¿Y de qué hora se queda? Hasta las 9, 9 y media. Yo ahorita me voy y pongo a remojar el maíz, por la tarde lo muelo, lo pongo a cocinar y lo dejo tapadito. Y a las 2 de la mañana que me levanto, entonces vuelvo y lo pongo a cocinar y ya lo arreglo, le echo la leche, el clavo, canela. Y las empanaditas también las hago por la madrugada. ¿A qué hora? A las 2 de la mañana también. ¿Cómo? ¿Ah? Las papitas las arreglo bien arregladitas con aliño y la carnita y todo eso. Y las armo y las empanaditas. Estas empanaditas las voy a mostrar. Estas empanaditas, vea, estas empanaditas yo las arreglo y estas arepitas que las hago. De estas arepitas que son con queso. Hermanito, hay que trabajar honradamente para uno ganarse el pan de cada día. Así, yo le digo a los jóvenes, trabajen cualquier cosita, hagan cualquier cosa, que no se adicten al vicio, que trabajen para que les ayuden los padres y vivan bueno. Mire, yo llevo 20 años con esto, vea, 20 años. Yo crié a mis hijos con esto, pescando, laborando, tirando rula, chiva, de todo, porque yo soy nacido y criado aquí en Puerto de Río. Yo salí con pena. Sí, con dos canasticas. Y yo salía de pena y eso, me gritaban y metales y yo era con pena. Hasta me iba a devolver. Pero alcé los ojos a Dios y dije, Señor, ayúdeme, refléjame para yo vender en la calle. Yo vendí, fuera de esto, mire, fuera de esto vendí cigarrillos, paletas, colombiano, vendí queso, vendí pescado. Pero yo le pedí a Dios que me diera ese ánimo, que no me achantara entre la gente. Y Dios me miró y me ayudó. Sí, yo. ¿En esa época era centavos? Era de pesos. De pesos. Imagínate que aquí, mire, que no mentira, vea. Vea. Cinco pesos. Eso era un platal. Platal. Ay, eso era un oso. Usted con cinco pesos llevaba dos bultos de mercado y le quedaba. Sí. Ahora ya no. Ahora usted coge 50 mil pesos y. Eso es como para tomar tinto. Pero este billete, eso usted mercaba y bebía y le quedaba plata todavía. Ahora no, ya la plata se barabilizó, ya eso ya no. Y así.
Eso está muy bien, Alicia, porque uno bregando para conseguir el rucentico aquí, para nosotros tener, vendiendo esas venticas, todo eso. Porque están entrevistando a las personas que se ganan el pan de cada día honestamente y que se acuerdan de uno, de que uno anda por ahí la calle mirando a ver quién le va a comprar, quién, a quién uno le va a vender y eso está bien. Yo hago empanadas, torta de carne, pasteles y papa. ¿Y cómo son? Son cuatro con carne. Y bueno, y con la empanada se hace de maíz. La papa no la hago con huevo, sino con carne. La torta de carne, pues se sabe que es mera carne. Y el pastel de pollo es de pollo. Dos horas. Empiezo a las 5 y termino a las 8 de la mañana. Bueno, ¿y esto? También incluye ahí la avena, la mora. ¿Cómo hace eso? Eso se prepara la avena cuáquer y se le echa un complemento que se llama avena de sabor. Se llama vainilla o a veces la hago de canela, también la venden. Se llama suravena de canela, suravena de vainilla.